Paris, aida Palauque. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Nos acercamos al cuarto aniversario de los peores atentados cometidos en Francia. El 13 de noviembre de 2015, tres comandos yihadistas del Estado Islámico sembraron el pánico y el caos en París con ataques sincronizados en terrazas, en los alrededores del Estadio de Francia y en la sala de conciertos El Bataclan. En total, 130 personas fueron asesinadas y casi 400 resucitadas resultaron heridas. Hoy hace escala en París uno de los supervivientes de esa noche fatídica, Ramón González. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Es español, ha fincado en París desde 2011 y esa noche del 13 de noviembre de 2015 fue al Bataclán a ver a la banda de rock Eagles of Death Metal con su novia y con dos amigos. Había 1.500 personas en, en la sala. Y de repente tres hombres irrumpen y comienzan a, a disparar. El balance, tras más de dos horas y media de horrores de 90 muertos, nos acercamos al cuarto aniversario. ¿Cómo vive usted estas fechas? ¿Le vienen a la mente imágenes? ¿Revive ese, ese momento? Es un poco extraño porque... porque... Precisamente gracias a, al, al testimonio del, del libro he conseguido poner mucha distancia y, y, y bueno se si acerque la, la, la fecha o no eh, siento que como que no me ocurrió a mí algo que es bastante inusual no es, es como que, que no, la verdad es que no pienso mucho en ello a veces si se mete en mi mente un recuerdo o si veo algo que, que, me, que me lo haga recordar pero no suelo pensar mucho en ello. Justamente eh, podemos leer la, la crónica de cómo, de cómo fue ese, ese momento, eh, las horas de encierro, el ataque eh, y los días posteri posteriores con, con ese libro que, que ha escrito, que se publicó en España en, en 2018 y desde junio ya se puede eh, encontrar en librerías eh, en Argentina. Se llama eh, Paz, Amor y Death Metal. Eh, ¿Por qué decide escribirlo? ¿Y cómo le ayuda justamente, no sé si a superar o a sobrellevar ¿no? eh, eh, el atentado? Pues eh, al principio no hay vocación de, de escribir un libro, no hay vocación de, de pensar en, 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 en algo que pueda salir o no pienso en el lector. Eh, lo que necesito es sacar lo, lo que tengo dentro, entonces empiezo a escribirlo eh, porque siento como va a liberar y hay una catarsis y... Y es después, al cabo de un mes y medio, dos meses, cuando tengo un primer borrador, que es, es más que nada una confesión, cuando me di cuenta de que, de que bueno puede salir algo, y ahí ya sí me pongo a trabajar en, en la obra. Y me ayuda, me ayuda precisamente porque al, al, al escribir, y luego después al corregir y al hablar mucho sobre ello, eh, yo creo que se va poniendo a distancia con, con la realidad o con los recuerdos. Entonces, en ese sentido, fue importante y... Y también eh, yo empiezo a escribirlo dos semanas después del atentado y al, al principio yo pensaba mucho en, en, en lo que ocurría y continuamente me, me asaltaban las imágenes y cuando empiezo a escribir pues pienso más en cómo escribir sobre ello. Entonces ahí ya empieza un poco la, la distancia que estoy poniendo. Explica de forma muy, muy concisa ¿no? mm. eh, el momento del ataque. Y responde, bueno, a una pregunta que muchos nos hicimos, ¿cómo hubiera reaccionado yo, Bien. no? Si me pasa, no? Si, si estoy en el, en el Bataclan? Escribe, me levanté, me cubrí la cabeza con los brazos y eché a correr en medio de las ráfagas. Mientras corría, no iba erguido, sino encogido. Mi cuerpo, no, no habla de, de usted mismo, dice, mi cuerpo parecía haber encontrado por, por sí solo una posición que le permitía avanzar y al mismo tiempo resguardarse lo, lo máximo eh, posible. Usted explica que casi reacciona por instinto, ¿no? que no tiene una estrategia clara para decir, bueno, están disparando, me estoy dando cuenta de que, de que esto es un ataque terrorista y me, me echo al suelo y luego se levanta. O sea, es instintivo, ni siquiera tiene una estrategia para decir, bueno, ¿qué hago? Sí, en, en esos primeros minutos sí es, es completamente instintivo en mi caso. Um, y es cierto que nombra ahí que es como si mi cuerpo o lo que en, el, en, el, en los genes llevemos de todavía de animal lo que me saque de allí no um, pero hay que decir que no todo el mundo fue así es decir hubo gente que fue mucho más racional o más fría en esos primeros momentos y fue capaz de, de elaborar una estrategia en el caso de, de carlos que se nombra la novela de, de ser capaz de mirar los terroristas como disparan para echar a correr o, o huir en el momento en que en que están recargando las, eh, las armas, ¿no? En mi caso, ese, yo digo que el instinto me saca de allí, digo que me ha sacado bien, pero luego, pensándolo, me di cuenta de que yo eché a correr mientras disparaban. Entonces, no sé hasta qué punto fue... Bueno, me salvó, pero, pero bueno, fue peligroso igual. Estaba en el foso y lo que hace es correr hacia una columna, mm. que es donde había dejado a su novia, ¿no?, durante durante el concierto, y ahí llega a una puerta que, que donde hay unas escaleras, sí. y en un momento dado ya no pueden subir más. Sí, eh, sí, sí yo, yo cuando entro por esa puerta, nombra? creo que nombras, yo creo que es una salida de emergencia que lleva a la calle, pero a medida que, que voy ascendiendo y conmigo cientos de, de personas, eh, me di cuenta de que no puedo avanzar más y, y bueno, de que detrás de mí llega más gente que está huyendo de, de la sala hasta que alguien delante de, de mí, delante de nosotros, dice que, 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 no, que no empujemos más porque no hay salida. Y bueno, es, es uno de los momentos más difíciles porque yo llego a temer que si las mil personas que hay en, en la sala entran todos por esa puerta, pues va a haber un problema de, 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 bueno, de que nos podríamos asfixiar o... Luego a la derecha encuentro una puerta y me meto en esa habitación que parece ser que era el camerino de, lo, de los músicos. Así que bueno, al final no era salida de emergencia, era simplemente un, un camerino. Pasan ahí dos horas, ¿no? Hasta, sí. hasta que llega la, la policía y, y lo sacan con, con los brazos en, en alto, porque mm. en ese momento hay mucha confusión. No saben si realmente aún queda algún terrorista en la sala, claro. en el. En el recinto. Bueno, en el libro hay algunas críticas que hace, o a lo mejor se muestra molesto con, con algunas cosas. Eh, por ejemplo, dice que no entiende por qué hay periodistas que le quieren entrevistar sobre, sobre la detención de algún yihadista, que le, que le dio su, su, su opinión. Eh, no sé cómo vivió usted todo esto, ¿no? De, bueno, el periodista que busca la, la reacción, ¿no? Claro, lo, lo complicado es eh, hacerlo en, en esos momentos, en esos días, semanas después del atentado, donde uno, donde yo al menos no, no, estaba muy perdido, estaba en pleno eh, estrés postraumático, estaba muy mal, entonces eh, es complicado hablar luego de manera serena, pasados los años, obviamente no hay problema, pero quizá en esos momentos sí sentí que, 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 hay que decir que no, no todos los periodistas, pero quizá algunos... Buscaban por encima de todo el, el, el testimonio, buscaban por encima de todo el, el tener ahí a la persona sin pensar en si estaba bien o si estaba mal. Entonces se hace referencia a ello. Yo sí. le querría hacer una, una pregunta de reacción y usted <laughs> me contesta si, si quiero o no. Hace unos días el presidente de los Estados Unidos anunció la muerte de Al-Baghdadi, que <laughs> era el jefe del Estado Islámico. ¿Qué siente usted con... O sea, no le voy a preguntar una reacción, sino <laughs> ¿qué, qué sentimiento tiene cuando anuncian esto? De... o ninguno sí es, 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 es extraño porque también en, la, en el libro en un momento dado digo que yo siempre había pensado y lo sigo pensando que estas cosas no tienen nada que ver conmigo como probablemente tampoco con, con usted ni con, con la gente digamos de la calle que no, no estamos en en, en esas que, que crees que nunca te va a pasar pero me vi inmerso en algo que que, que, que bueno que tiene que ver conmigo en efecto entonces eh, el otro día cuando cuando ocurrió esto pues por un lado pienso, no tiene nada que ver conmigo, lo volví a pensar, es como, bueno, me, me da igual, pero por otro digo, bueno, es el, el, el jefe de... Entonces sí, por un lado como frialdad o indiferencia, pero por otro eh, te, te, te preguntas, ¿no? A veces también intentas hacer un poco el camino de, de cómo llegan a pasar estas cosas. Eh, quizá prefiero bloquearlo, no no te sabría responder, la verdad. Eh, el, la escritura le ayudó a superar el estrés eh, postraumático. Pero le quedan secuelas. Es decir, a veces dice, uff, me agobio en algún lugar con gente o, o por ejemplo, ¿ha, ¿ha podido volver a escuchar Eagles of Death Metal o no. ha vuelto al Bataclan? No, no he vuelto al, al Bataclan, el, el grupo, al grupo sí lo puedo volver a escuchar. Secuelas, yo diría que no, yo diría que, 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 que no, pero es cierto que, por ejemplo, evito los conciertos, o sea, evito exponerme a situaciones que sé que me pueden eh, hacer recordar o que me pueden causar mal. Pero en mi día a día, digamos que llevo una vida normal. Eh, el atentado dio, dio una, un vuelco a su vida, decide comenzar desde mm. cero, deja su trabajo, usted era ingeniero, mm. y se pone a, a dar clases de español mm. y decide dedicarse a, a escribir. Eh, ha dado clases de español en las afueras de, de París, este mm. año no porque se está dedicando a la escritura, mm. eh, pero... ¿Los niños sabían que había sobrevivido al Bataclan? No, yo, de eso? yo nunca lo comenté ni a mis compañeros ni a, ni a los alumnos tampoco porque, bueno, creo que no es necesario, hace más fácil las cosas. Muchas veces cuando la gente lo sabe a lo mejor te trata de manera diferente o puede condicionar, así que nunca dije nada. Eh, bueno, hubo los atentados de charlie hebdo, el atentado en el supermercado judío el 13 de noviembre, el atentado de niza, eh, varios ataques a policías. sigue la vida, pero la amenaza terrorista también. Eh, usted que ha estado con los chavales. cómo viven esto, ellos? Mm... Yo, yo no sé hasta qué punto en el día a día eh uno tiene miedo, uno deja de hacer cosas por, por miedo. Yo creo que no ocurre. El, el... En cuanto a los chavales, yo creo que lo que ocurre con estas cosas es que nunca crees que te van a pasar a ti. Entonces, yo creo que en, que en París, eh, yo, al, yo al menos quitando los conciertos sigo yendo a lugares y, y yo, no, no tengo miedo, digamos. Y eso que lo viví, yo creo que la gente en general en, pa en París no, no tiene miedo y en cuanto a mis alumnos o... Uh, yo creo que convivimos con ello, con, con, esto, con la posibilidad de que ocurra, sí. Y, bueno, ya está preparando una segunda novela. Sí. ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, pues, puedo adelantar que, que, que va a ser ficción, que no, no tiene nada que ver con el terrorismo, es decir, es algo completamente distinto. Que, que va a estar basada en París, porque es, es, es la ciudad que conozco y es un poco el ambiente que conozco y que va a ser también de, de actualidad, ¿no? de, de, va a hablar de temas que digamos, nos tocan en este momento, que nos pueden tocar, y que va a ser una novela... Yo creo que va, va a tocar mucho el lado, el lado existencial, el lado de en este momento como personas y como sociedad, y, y dónde estamos, hacia dónde vamos. Yo, creo que, yo, yo siento que mucha gente, quizá me incluyo el primero, eh, estamos como perdidos, que no sabemos muy bien... Eh, ¿Qué pasa en este momento? Hay, hay, hay cierta preocupación y me gustaría captar esto, sí. Bueno, pues si ya tenemos fecha para la salida no, o no, no, no. <laughs> todavía trabajando. Muy bien, pues muchísimas gracias Ramón González por haber venido hasta nuestros estudios para hablarnos de su experiencia y de este libro eh, Paz, Amor y Death Metal. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir en internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto amigos.